Atención, esa ampliación de querella de Hazte Hoy contra Begoña Gómez, que pide citar como testigo a la navajita plateada, ¿se acuerdan? De las ministras Reyes Maroto. Sí, porque le reclaman información, atención, de los vuelos también realizados por los aviones, por los Falcon, a República Dominicana. Atención, le vamos a explicar un poco el contexto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está pidiendo aquí? Aquí lo que se está pidiendo es intentar saber cuáles son los nexos de unión entre Begoña Gómez, el señor Barrabés, Bacalúa, Hidalgo, Aldama, los vuelos a la República Dominicana y el rescate de Europa y ese contrato que tenía Globalia de 215 millones con el gobierno de Sánchez. ¿Por qué, amigos? Porque la clave no es el tráfico de influencias, seguramente que hubo, presuntamente que hubo, entre Barrabés y Begoña Gómez. No, no. Lo que hay que tratar de unir, y el juez trata de unir, son los nexos de unión entre caso Coldo y el caso Ábalos, Aldama, pieza clave en esa trama, y Aldama, hombre de confianza de Begoña Gómez, hombre de confianza de Europa, hombre de confianza de Bacalúa, Barrabés, Begoña y Largo y el hermano de Sánchez. Esa trama es la que hay que tratar de unir. Y a partir de esos contratos, seguramente que podamos unirlos. Porque lo que está claro, amigos, es que había una relación muy, 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 muy abierta de complicidad laboral, de patrocinios, de Air Europa con Begoña Gómez. Hubo un rescate. Hay una relación abierta entre Begoña Gómez y Barrabés. Había una relación abierta entre Begoña Gómez y la CEO de Bacalúa, que dependía de Europa. Por cierto, Bacalúa se creó, según dicen los investigadores, para tener una relación con Begoña Gómez y que de esa relación, pues luego pudieran salir diferentes contratos o rescates, presuntamente. Pero atención, que Begoña Gómez no quiere a toda costa que declare la CEO de Bacalúa. Estamos hablando de Leticia Laufer. No quiere. Leticia Laufer es la testigo clave en toda esta trama. Pero atención, que el abogado de Begoña Gómez, el señor Camacho, que está metiendo la pata día sí día también, se le ha pasado el tiempo para el recurso. Y no solo el otro día, cuando estaba declarando Goyache, el rector de la Complutense llegó tarde y no pudo estar en esa declaración tan importante de uno de los imputados, sino que se le ha vuelto a saltar el recurso para que no declare la CEO de Bacalúa. ¿Por qué es clave la CEO de Bacalúa? Porque ya ha testificado el exmarido en los medios de comunicación. Ha dicho abiertamente en los medios de comunicación que estaba en reuniones entre Leticia Laufer, la CEO de Bacalúa, Begoña Gómez, Barrabés, y ahí se hablaba todo el percal que se está hablando. Begoña Gómez no quiere ni escuchar ese testimonio, porque, ojo, puede ser un testimonio que la lleve a ser procesada. Por eso, ¿cuál es la estrategia de Moncloa? Intentar querellas contra Pinado, querellas de la Abogacía del Estado, querellas de la propia Begoña Gómez, para intentar sacar a Peinado fuera del caso, porque no quieren que se investigue absolutamente nada, porque Peinado ya está creando el relato, ya empieza a tener encima de la mesa las diferentes piezas del rompecabezas y ya empieza a encajarlas, y todas encajan perfectamente. Claro, si le dejan tiempo, le dejan investigar, van a encajar tan perfectamente que los indicios se van a convertir en pruebas condenatorias que no van a salvar ni a Begoña ni posteriormente a Pedro Sánchez. Porque, amigos, lo cierto es que Sánchez y Begoña ahora mismo están sin salida. Solo tienen una opción. Como han visto ustedes en el vídeo al principio, un error judicial o un juez que ha sido un error.
Y no creo que ni Peinado cometa un error judicial, ni creo que Peinado sea un error de juez, que son los que les vienen bien al PSOE para salirse de todo esto. Y ojo y atención, que tenemos que hablar, atención a lo que ha pasado en la bolsa de Tokio. Un crack en la bolsa de Tokio que no se producía desde el año 87. ¡Atención! Y ha temblado todo el mundo. Wall Street en bajada libre. El IBEX en bajada libre. ¡Atención! Que puede ser el aviso de una crisis mundial como hubo en el 2007. Esperemos que no. Pero también, hoy amigos, hablaremos de la rebelión de los patriotas en el Reino Unido. Están hartos de la inseguridad en sus calles. Están hartos de matanzas sin sentido. Están hartos de pagar impuestos para gente que no respeta la ley y gente que no se integra en Europa. Lo veremos todo. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.